Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Esta ha sido una noche muy especial, nos han hablado de muchas cosas muy interesantes, pero creo que llegó el momento de empezar a establecer bases fundamentales de lo que es la educación STEM. Y por eso titulé mi presentación Educación STEM, ¿qué es y por qué ahora? Pues soy Jairo Botero Espinosa, como lo habíamos comentado, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional, trabajé 20 años en la empresa Siemens y desde hace 5 años estamos desarrollando el proyecto STEM Education Colombia y estamos trabajando fuertemente por la difusión e implementación seria de la educación STEM a nivel de Latinoamérica y España. Llevamos conocimiento a los diferentes sitios, a las diferentes instituciones. Estamos trabajando de una manera amplia en llevarse de manera profunda el tema de la educación STEM. Vamos a empezar entonces esta presentación diciendo qué es y por qué ahora. Primero les quiero comentar sobre el libro que se publicó en el año 2018. Cuando lo desarrollamos no lo pensamos así, pero resultó ser que en el momento de la publicación fue el único libro en español en ese entonces. Documentación en inglés y en otros idiomas hay muchísima, muy seria y de universidades muy importantes y de instituciones de investigación muy importantes. Sin embargo, en español no había nada y resultó ser muy, muy oportuno el libro. El libro está compuesto por dos partes importantes. Son la base académica, los primeros 5 capítulos, y la segunda parte, que es una base práctica inspiradora para los profesores. Entonces, si alguien quiere saber más sobre esta publicación que está a la mano y que puede ser un libro de consulta muy importante, pueden escanear el código QR que está en la parte inferior. Muy recomendado para empezar con temas bien fundamentados. Y en este momento estamos desarrollando el segundo libro que se va a llamar precisamente Educación está en marco de referencia para América Latina, donde profundizamos fuertemente. La primera tiene 3 partes. En la primera parte se están escribiendo los fundamentos mucho más profundo que en el primer libro. La segunda parte consiste en la conceptualización de cómo podemos llevar la educación STEM de una manera segura y confiable y con sostenibilidad a la institución educativa. Y está compuesto por 5 criterios grandes, que son la infraestructura, el currículo, las experiencias de aula con la formación, instrucción y evaluación, cómo es la formación docente y del personal que no es docente de la institución, y cómo es la relación de la escuela con la comunidad y cómo se establece un sentimiento de pertenencia. Estos 5 criterios están compuestos también por subcriterios y llegan a completar más o menos unos 250 ítems que sirven para llevar un roadmap o un camino para en el mediano y largo plazo poder hacer una transición de una educación tradicional a una educación en educación STEM. Y la tercera parte son estrategias para la puesta en marcha. Estamos planeando que pueda salir a principios del 2021. Es un trabajo arduo, muy, muy complejo, donde hay que incluir una cantidad de temas de investigación profunda. Bueno, entonces, en la coyuntura que estamos, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué ahora la educación STEM es más relevante que nunca? Con estos temas del COVID-19 y con la pandemia y con todo lo que ha quedado expuesto, con la situación de conectividad, se tiene una situación muy, muy compleja y que nos hace muchas preguntas diferentes. Vamos a hablar de una manera en la que primero, una manera en la que nosotros estamos acostumbrados a ver el futuro. Siempre pensamos que el progreso de las cosas con el tiempo siempre va a pasar de una manera lenta. Y vemos los eventos que van sucediendo uno por uno. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos caminar en línea recta 30 pasos, avanzaríamos 30 metros y esperamos que muchos de los eventos que nos rodean ocurran de una manera predecible y lenta. Sin embargo, estamos en un momento actual muy complejo, donde muchas tecnologías están interactuando simultáneamente, se están dando procesos de digitalización, de abaratamiento, de democratización de la tecnología,
de la desmaterialización de la tecnología y muchísimos de estos están cambiando las cosas. Hubo tecnologías como, por ejemplo, tecnologías de como la impresión 3D, que lleva más de 30 años en desarrollo, y si lo vemos ahí en la línea azul, pensaríamos que iba a seguir igual, pero estas nuevas tecnologías ahora tienen un desarrollo exponencial. Y nosotros nos decimos con muchos de los temas que están pasando hoy, ¿estamos aquí? No, no estamos aquí en un desarrollo lineal, estamos ya entrando en un cambio muy grande. Entonces, tenemos una brecha muy grande de cambiar en nuestras mentes, de cómo pensamos del futuro y de las cosas que nos atañen. Entonces, los invito a todos a que cambiemos nuestra manera de pensar, que tratemos de pensar de manera exponencial, de que nos preparemos para el futuro con una visión diferente. Muchas tecnologías están cambiando y estas son las que se citan desde la Universidad de la Singularidad como las más que están transformando de una manera impresionante. La robótica, la realidad aumentada y la realidad virtual, los vehículos autónomos, el Internet de las cosas y la nube, la cadena de bloques, lo que conocemos como blockchain, que está afectando muchísimo por el tema monetario, la impresión 3D que está revolucionando la manufactura de una manera impresionante, la inteligencia artificial que está ya en todas partes como inteligencia artificial general, la vemos todos los días desde que ponemos el cursor en nuestro navegador y ya nos está sugiriendo los nuevos cambios. Y tenemos la biotecnología, está muy en boga en estos momentos. Estas tecnologías son importantes tener en cuenta que están transformando todo. Pero desde el año 2000 se están dando unos desarrollos importantes de investigación desde el punto de vista de la psicología, la sociología, sobre cómo aprenden las personas. Esta publicación, How People Learn, es muy recomendable que la lean, se la recomendamos muchísimo, porque habla de una manera profunda de lo que realmente se necesita transformar en la educación. Una de las cosas que más menciona es el tema del conocimiento utilizable, o sea, lo que aprendemos, nosotros podamos hacer algo con lo que aprendemos. Y aparte de eso, el conocimiento de los expertos está conectado y organizado y además está en torno a conceptos importantes. En esta misma línea, el desarrollo que se está dando en esa investigación invita a los profesores y a los docentes a que vayan más allá de las dicotomías de que han plagado el camino, el campo de la educación durante las décadas, entre enseñar lo básico o enseñar las habilidades de pensamiento y resolución de problemas. Es un problema complejo, en muchos casos gubernamental, y en esto me voy a adentrar en algo que yo antes en mis exposiciones, que de pronto varios de los de ustedes que me han unido, yo no lo tenía, pero es parte también del desarrollo del nuevo libro, es sobre el tema latinoamericano. ¿Cómo estamos en el tema de Latinoamérica? Decía la doctora Denise Bailant en una presentación en México, en el FLACTO, en el año pasado, hizo referencia a que un colega decía que cómo reaccionaría al mundo de hoy una persona que hubiera estado hibernando desde 1920 y se despertara en el 2020. Ella dice, seguramente al salir a la calle y al empezar a ver toda la cotidianidad se daría cuenta de que muchas cosas han cambiado dramáticamente. Los vehículos, los aviones, los semáforos, las tecnologías, los dispositivos móviles. Pero ¿qué pasa si esa misma persona entra a un aula de clase? Es posible que diga, esto no ha cambiado mucho. Y por eso quiero tocar varios puntos que nos están tocando a la comunidad educativa y especialmente a la comunidad docente. Hay unos núcleos de disputa bien importantes donde se habla de la calidad y la deserción, y nos preguntamos, ¿qué es calidad? La calidad va mucho más allá que simplemente el hecho de dar cobertura y tener a los estudiantes con el derecho de poder estudiar. La calidad va mucho más allá porque realmente una educación de calidad tiene que brindar que a los chicos que puedan aprender de una manera profunda, conceptualizar de manera profunda. La educación es un derecho, no es una mercancía.
Y en ese caso, el Estado tiene que ofrecer una formación gratuita y de excelente calidad. En ese caso, la educación será, el Estado será un jugador importante en el mercado. Entonces, la escuela pública es un objeto de terciarización, que está pasando en muchos casos, o un objeto. Esos temas están desde los núcleos de disputa en muchos círculos del sector educativo. Y también hay unos dilemas y unas tensiones muy fuertes sobre si se habla de una verdadera inclusión, ¿sí? La inclusión no es simplemente que todos puedan tener la oportunidad de estudiar, sino también hay que reconocer la identidad de las diferentes comunidades y las diferencias que hay unas y las otras. Se habla mucho de la selección de talentos y muchos colegios técnicos se enfocan en darle mejor educación a aquellos que son mejores, pero no, esa no es la idea. La idea es que todos tenemos una necesidad de educación de calidad. Y el liderazgo educativo que está también en la palestra, ¿eso qué es? ¿Realmente cuál es el liderazgo educativo? ¿Y el trabajo docente debe ser individual o colectivo? Todos estos temas nos traen al escenario donde la educación empieza a ser parte. Tenemos unas situaciones que creemos que de pronto con la educación STEM podemos empezar a dar respuestas. Se presenta a menudo una mirada local, donde rechazamos los elementos que vienen de fuera. Eso pasa muy a menudo en Latinoamérica. Pero se recomienda que tengamos una mirada prospectiva, una mirada hacia el futuro positiva, donde podamos adoptar prácticas de otras partes del mundo, pero poderlas ajustar a nuestras realidades. La idea es que no hagamos lo que hemos hecho muchas veces, que es traer modelos externos y simplemente aplicarlos de una manera automática y obligatoria para todo el mundo. Tenemos que la formación docente, que es uno de los pilares para poder transformar la educación de una manera importante, debe de estar centrada en el docente y debe más bien enfocarse en cómo aprenden los estudiantes. Sabemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje no es uno solo, son dos cosas separadas, pero van de la mano. Tenemos también el tema de la participación de la tecnología. Se ha llevado inversión en tecnología en muchos de nuestros países. Y hemos visto que se ha hecho con mucha intención de inclusión social, pero no ha sido efectivo y en muchos casos ha sido un fracaso. Se han enviado tecnología para las diferentes instituciones educativas de forma urbana y rural y en zonas rurales. En muchos casos llegan sin que haya quien lo reciba, quien lo sepa utilizar. Y por eso pensamos que una educación STEM realmente debe dar claridad de lo que es realmente enseñar sobre tecnología. ¿Cuáles son las herramientas que pueden apoyar la educación? Ahorita más tarde vamos a entrar un poquito mejor en el tema de la definición de la educación STEM y vamos a darnos cuenta de eso. Aparte de eso, cuando tenemos una transformación en la educación, una transformación grande como la que nosotros pensamos que se tiene que dar, hay un roce, hay un choque entre el modelo institucional, es cómo está organizada la escuela, el colegio, las instituciones educativas, y el modelo pedagógico que se está aplicando. Cuando uno de ellos cambia y el otro no, empiezan a tocar. Y eso es muy complejo. Y lo que tenemos que hacer para una transformación es hacer una innovación en el tema pedagógico, pero también tenemos que transformar la institucional. Y por eso pensamos, una de las cosas que estamos haciendo con el nuevo libro es llevar a las instituciones educativas los cambios necesarios que debe hacer una institución educativa para adoptar una nueva pedagogía. Entonces, en ese caso, pensamos que tenemos una oportunidad importante de poder hacer incidencia. Y esta reflexión que nos deja otra vez la doctora Denise Bailán es que si continuamos con este sistema educativo que tenemos hoy, sería como intentar sanar con los recursos y las medidas de higiene del siglo XIX y hoy estamos en el siglo XXI. Pues entonces, abramos el tema realmente a lo que es la educación STEM. Como lo decía el doctor Cary Snyder en su libro Lessons Essential, que yo lo recomiendo mucho para empezar, no sin antes leer el nuestro,
La educación STEM es un enfoque interdisciplinario al aprendizaje que remueve las barreras tradicionales de las cuatro disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y yo le incluyo y todas las demás del currículo, y las integra al mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes. Aquí hay que hacer claridad varias cosas. La definición de la educación STEM es del acrónimo donde vienen Science, Technology, Engineering, Mathematics, que sus términos son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y hemos estado hablando de STEM con la A, STEAM, donde se está dando muchísimo lo que le llamo hype, con mucha moda, mucha emoción, muchas ganas de que entre la A de las artes a ser parte de la formación de la educación STEM. Entendamos que primero, STEM y STEAM no son una marca registrada, son simplemente conceptos de educación, de nueva pedagogía. Por lo tanto, el uso de la palabra STEM especialmente no tiene que cumplir un requisito especial porque alguien sea el dueño. Es un acrónimo simplemente. En el tema STEAM, con la A, sí hay un proyecto educativo de la doctora Georgette Dackman, que ella patentó en el año 2006, que se llama STEAM Education. Es la única patente que existe desde el punto de vista de STEAM. Podríamos considerar para mayor facilidad de todos que el uso del más y más letras pues no es necesario porque STEM incluye a todas las áreas del currículo. Es interdisciplinario. Bueno, ¿cuáles son los tres pilares de la educación STEM? Lo que realmente lleva a un cambio fundamental. La idea fundamental no es enfocarse en temas de tecnología de punta y únicamente y exclusivamente en la robótica, en los drones y este tipo de cosas, o la programación únicamente. Son temas que son consecuencia y que pueden estar, son parte como el caso del pensamiento computacional, que es parte de los hábitos mentales que se desarrollan. Lo que realmente se pretende es desarrollar una sociedad formada en STEM, quiere decir una sociedad que pueda responder de una manera apropiada a los retos y a los problemas que tenemos hoy. ¿Y cómo se transforma? Con una nueva formación en ciencias, en tecnología y matemáticas. Se enseña ciencias de una manera profunda. Nuestro primer expositor de hoy nos explicó de alguna manera cómo es la nueva forma de enseñanza de las ciencias para que podamos tener chicos que lo entiendan mejor. La tecnología se enseña diferente y las matemáticas también. Pero entra en la ingeniería. La ingeniería no es una asignatura, es una forma de que los chicos piensen como ingenieros para que puedan aprender a resolver problemas de la vida. Entonces, la ingeniería va a ser parte transversal de la educación STEM, va a estar en todas las prácticas desde preescolar hasta la universidad. El segundo pilar es el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, que tanto se ha mencionado y ahora vamos a verlas. Y el tercer pilar es propender por una sociedad basada en la inventiva y la innovación, enfocándonos en el emprendimiento, que hoy por hoy cada vez es más viable. Entonces, la definición importante en ciencias, ¿qué es la formación en ciencias en educación STEM? Una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros fue cuando vimos la definición de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias, la AAAS. En el año 89 definió que una persona que está estudiando ciencias tiene que tener un buen fundamento de matemáticas y tecnología, pero tienen que hacer parte las ciencias sociales y las ciencias naturales. Son ambas las que tienen que estar presentes. En muchos países, las ciencias sociales y naturales no están separadas, son una sola. La otra cosa es que la educación en ciencias nos ayuda a que seamos ciudadanos, que seamos capaces de tomar decisiones y podamos tener vidas saludables y de alguna manera podamos participar en las decisiones de nuestra comunidad y del gobierno para tener criterio para hacerlo. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, hay que saber unos conceptos de ciencia importantes para entender el tema. En tecnología. Esto es muy breve porque el tema de tecnología es muy amplio, estoy tratándolo de llevar de una manera bastante abreviada. Tecnología hace referencia al acto de hacer o elaborar y especialmente extender las habilidades humanas. Pero
Una formación en tecnología va mucho más allá que, que tocar los temas de las TICs, que tanto se hace referencia en muchas de las instituciones. En los estándares de la ITA, que se expidieron desde el año 2000, se renovaron en el 2007 y ahora acaban de salir en el 2020 una nueva versión, se hace referencia a 20 estándares. Y dentro de los 20 estándares, el número 17 es el único que habla de TICs. El resto abarca todos los temas de tecnología, los temas de la manufactura, el transporte, la utilización, el mantenimiento y la reparación. Ese tipo de cosas son las que debemos llevar cuando estamos enseñando tecnología a los chicos. En el tema de ingeniería, aquí voy a hacer un alto en el camino porque esa es quizás la parte más importante. Ingeniería es una herramienta esencial para que se pueda utilizar la integración de la ciencia, la tecnología y las matemáticas, inclusive las otras áreas del currículo. Y tenemos que lo que buscamos a través de la ingeniería, ¿cierto? Es que podamos, a través del proceso de diseño en ingeniería, resolver problemas relevantes del mundo. La idea es que los chicos empiecen a pensar como ingenieros desde los primeros años. Entonces, aquí quiero hacer énfasis de que uno de los puntos fundamentales de la ingeniería en la educación STEM es el proceso de diseño en ingeniería. Este dibujo que ustedes pueden ver lleva en la parte exterior las tres fases fundamentales que son definir el problema, desarrollar soluciones y optimizar la solución. Y hemos dividido en los anillos que ustedes ven internos el proceso de diseño en modelos más sencillos o más complejos. En la parte interior estamos sugiriendo ese proceso con solo tres pasos para los primeros años, para el de cinco pasos de tercero a octavo, que es el que más uso yo y voy aquí a detallar. La primera fase es hacer preguntas para poder definir el problema y esta parte necesita técnicas de formulación de preguntas para que podamos entender el problema de una manera profunda. En la parte de desarrollar la solución, estamos haciendo un proceso de imaginar con investigación y lluvia de ideas, donde los estudiantes trabajan en equipo y pueden encontrar ellos las posibles soluciones que se puedan dar. Luego, después de esas ideas del mundo abstracto, lo traen al mundo real a través del planear, de poner eso en papel o en computador, hacer una planeación detallada y luego construir o crear. Y al final, la etapa quizás más importante, que es la de mejorar. Se revisa lo que se encontró al hacer las preguntas, las restricciones al problema y las dificultades que tenía el problema, y vemos si realmente pudimos cumplir con eso. Esto es de lo que nosotros nunca hemos tenido en nuestra educación. Cuando podemos realmente reflexionar sobre lo que salió mal y entender que fallar es viable, que fallar es posible, que es parte de la enseñanza, del aprendizaje, perdón, y que al revisar podemos decir, ah, es que yo estaba entendiendo mal el concepto, como el concepto no lo entendí bien, entonces ahora en la próxima vez, si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer mejor. Entonces el proceso de diseño va a ser el esqueleto de las actividades en educación STEM. Entonces, habilidades mentales que se desarrollan en ingeniería. Les quiero mencionar unas rápidas y quiero hacer una claridad fundamental. Se desarrolla la creatividad, el optimismo de que siempre se pueden hacer las cosas. Los ingenieros siempre piensan que siempre hay una solución. La persistencia, no rendirse. Y aquí es donde el tema de fallar es importante. Si los estudiantes entienden que fallar es solo parte del proceso, cuando estemos estudiando matemáticas y ciencias desde los primeros años, y tengamos dificultad de conceptualización, no vamos a abandonar y vamos a estar el resto de nuestras vidas diciendo, a mí no me metan cosas de matemáticas, no me cojan cosas de ciencias, que yo odio esa cosa. No, la persistencia, si entendemos que el fallar es una oportunidad de aprendizaje, podemos hacerlo. Y hay otra cosa que de pronto a mí me parece que debiéramos hacer una puntualización, es muchas veces se dice que se hace ensayo y error. En el proceso de diseño en ingeniería no hacemos ensayo-error. No se trata de prueba y error. Se trata de intentando y aprendiendo e intentando nuevamente. Les dejo ese mensaje importante. Realmente en ingeniería lo que nosotros hacemos es que
Cuando se vuelve a iterar es porque en el proceso se aprendió algo nuevo. No se está haciendo de una manera arbitraria de probar a ver por fin por dónde funciona. Algo más que se desarrolla es el pensamiento sistémico, que es el pensar de cómo funciona todo un sistema, y la conciencia de cómo funcionan las cosas. Colaboración también como parte de los hábitos mentales. Y en matemáticas, rápidamente, podemos decir que las matemáticas son quizás lo más fundamental, porque necesitamos que los estudiantes entiendan las matemáticas para llevar ese conocimiento para aplicarlo en sus vidas. Y se necesita que sean el fundamento para el éxito de los campos STEM. Si las matemáticas no podemos avanzar para ninguna parte. La importancia de la formación de matemática y el pensamiento computacional, aunque yo en esto tengo que hacer una claridad de estos autores, ellos hacen referencia a que el pensamiento computacional relacionado con la matemática, yo lo pongo también relacionado con ingeniería. Bueno, habilidades y competencias, para que todos se lo lleven. Las habilidades del siglo XXI que tanto hemos oído mencionar vienen de aquí. Vienen de este grupo de cinco grandes grupos, que es lo que estamos dándonos cuenta de lo que cambia. La adaptabilidad es lo que nos está pasando en este momento. Lo que hicieron los docentes de llegar a empezar a dictar clase de manera virtual, se adaptaron de una manera rápida. Las situaciones de cambio, enfrentar los problemas y poder dar respuesta son habilidades que se necesitan en el siglo XXI. Las comunicaciones complejas y las habilidades sociales. Tenemos que saber capaz de poder hablar con cualquier persona. Tenemos que ser capaces de agarrar las ideas en el aire. Tenemos que saber hablar y poder filtrar en la información con las personas con las que no nos entendemos bien y con las que nos entendemos bien. E inclusive poder tener buenas comunicaciones con nuestros pares o con nuestros jefes o la gente que está por encima o los dirigentes y con gente que está como subordinada a nosotros. Tenemos la resolución de problemas no rutinarios, precisamente, no es resolución de problemas únicamente. Es la resolución de problemas que no tienen solución por ahora y los ciudadanos deben poder enfrentarlos. La autogestión y el autodesarrollo está relacionado especialmente a lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando de manera remota, podemos controlar nuestro tiempo de manera autónoma, sabemos cuándo tenemos que estudiar y el autodesarrollo hace la referencia al aprendizaje para toda la vida. Estamos ya pensando que un ciudadano del siglo XXI debe ser una persona que debe seguir estudiando toda su vida aprendiendo cosas nuevas. Y pensamiento sistémico es precisamente el entender cómo funciona un sistema. Cómo es que cuando yo muevo una parte se afecta a otra y cómo es que todas actúan de una manera coherente, de manera simultánea. Las habilidades que nosotros conocemos, las que le llamamos las comerciales o las que más se han tratado, son las que ustedes ven en el anillo interior. La de la colaboración, la comunicación, la solución de problemas, la investigación, el pensamiento crítico y la creatividad. Pero todas ellas vienen de las habilidades para una sociedad eminentemente tecnológica. Están íntimamente relacionadas. Y en el tema de la innovación y la inventiva, voy a decirlo de una manera muy rápida, haciendo un ejemplo de lo que las empresas del siglo XXI deben hacer. Y eso está muy desarrollado de cómo debemos preparar a los chicos. Entonces, innovar rápido, de abajo para arriba, experimentar, atreverse a experimentar y dejar que en las empresas se pueda experimentar, considerar y valorar que se fallará y que se fallará nos va a llevar a un paso adelante. Obviamente, como dicen por ahí, que se fallará, pero que sí, que nos mate y nos lleve a la bancarrota, ¿no? Actuar de forma autónoma. Hay que dejar en las compañías, ya que los chicos mismos puedan actuar de manera autónoma, no les debemos estar haciéndole las cosas. Ellos tienen que poder recibir una autonomía. Jugar a la ofensiva cuando las cosas de la situación cambian y deslizarse hacia donde se visualiza el próximo cambio antes de que se dé, como el jugador de hockey, que cuando sale el elemento de juego ya saben a dónde moverse antes de que se mueva. Y considerar seriamente cambiar el modelo de negocio, que es algo que muchas empresas hoy se están pensando, y lo que están pensando ahora y hemos visto en los cambios con el COVID. Y superarse a sí mismo. Una de las críticas más grandes nunca, no es batir a la competencia, no es pensar que la competencia está mejor que yo, es
Yo, ¿cómo puedo ser mejor? Independientemente de que se pueda hacer esto. Bueno, y les dejo una reflexión final que es parte del prólogo del libro que nos escribió el doctor Cary Snyder. Les voy a leerlo porque me parece muy, muy emotivo y muy, muy, muy interesante. Cuando nuestros niños sean adultos, la población mundial alcanzará los 9 mil millones. La capa de hielo ártica desaparecerá por completo y el mundo será más difícil de manejar que hoy. A pesar de que algunos de los legisladores puedan ser persuadidos de que vale la pena invertir en la educación STEM para avanzar en la competencia económica y ser los líderes, ¿no? Este propósito palidece en comparación con el objetivo mucho más importante, proveer de alimentos y agua potable a todos los habitantes del planeta, encontrar la cura para las enfermedades y prevenir las pandemias globales, inventar métodos para utilizar los recursos naturales y la energía para encauzar a la civilización sin destruir los últimos hábitos naturales que quedan, crear ciudades en donde la gente pueda disfrutar de una vida próspera y satisfactoria. Para lograr estas metas, habrá que resolver miles de problemas urgentes y los niños y jóvenes de nuestras aulas y campos de verano tendrán que ser preparados para resolverlos, prepararlas para el mundo del mañana. Tal es nuestra tarea. Cary Snyder.